Comenzamos, por favor, con Karina Ramos, de colaboradora. Hola, buen día, Dinora. Karina Ramos, de colaboradoras. Buen día. ¿Sí me escucho? Hola, Karina. Sí, ah, sí, sí. Ok, perfecto. Sabemos que Pumas tiene está en la novena posición y Toluca en la décima, y que el duelo del sábado será crucial de cara al acceso en la liguilla. ¿Cómo están trabajando para el partido de este sábado? Gracias. Hola, pues bueno, creo que va a ser un partido muy importante para las dos escuadras. Sabemos que es el cierre del torneo, que va a ser difícil, que va a ser complicado, que ellos quieren lo mismo que nosotros. Sin embargo, pues bueno, nosotros mentalmente estamos trabajando mucho, deportivamente también. Creo que estamos corrigiendo o tratando de corregir errores, pues, que nos han costado durante el torneo. Estamos perfeccionando cosas que hemos hecho bien. Entonces yo creo que ese partido sabemos de la importancia y tenemos el compromiso y la entrega de dar lo mejor de nosotros este fin de semana. Continuamos, por favor, con Oscar Briz. Buenas tardes, Dinora. Oscar Briz. El pase a la liguilla se les ha complicado con la derrota ante Santos después de una buena racha sin perder. Si no se calificara, ¿lo considerarían un fracaso? Gracias. Hola, Oscar. Pues bueno, sabemos que ha sido complicado el torneo. Como un fracaso, pues bueno, no sé cómo llamarle a eso. Sabemos que hemos venido trabajando y tratando de hacer las cosas bien. Desgraciadamente, el torneo se nos ha complicado. El inicio del torneo no fue muy bueno para nosotros. Sin embargo, hemos ido mejorando. Hemos ido agarrando la idea de nuestra entrenadora Karina. Creo que el equipo ha mejorado mucho en cuanto a ese aspecto y pues bueno, esperemos que no sea un fracaso, ¿no? Todavía nos quedan 4 partidos muy importantes en el cual nosotros queremos revertir la situación y no nada más pensamos en pasar en octavo lugar. O sea, estamos pensando todavía en sumar lo más posible y estar en mejor posición al final del torneo. Gracias. Continuemos, por favor, con Edenvira Palma, de la jornada. Hola, hola compañeros, buenas tardes. Pues bueno, Dinora, quería preguntarte, la semana pasada hubo una reunión de la ONU Mujeres con Mariana Gutiérrez, la presidenta de la Liga MX, y ahí Mariana hablaba que es necesario cambiar las narrativas del fútbol femenil, donde los medios generalmente sexualizan a las jugadoras. Quería saber tu opinión sobre este tema y también hace unas semanas estuvieron saliendo varios casos de acoso y abuso físico, psicológico y sexual a varias jugadoras internacionales, ¿no? Lo vimos el caso de Venezuela, de Australia, de Estados Unidos. También tú, ¿cómo ves este tema que ya se empieza a romper ese tabú que existía en el fútbol femenil? Y no sé si alguna vez llegaste a pasar algo similar o si sabes de algún caso cercano de la liga que igual y te lo contaron de manera muy íntima por situaciones que se vivieron. Bueno, yo creo que acerca de la reunión que tuvo nuestra presidenta Mariana, la verdad es que desconozco el tema, no sé qué opinar acerca de, porque no sé de qué se trató o de qué se habló. En cuanto a lo de los acosos que dices, pues bueno, ahí sí yo creo que es totalmente reprobable, ¿no? Estamos nosotras unidas en cuanto a alguien que levante la mano y yo creo que el fútbol femenil se tiene que unir en cuanto a eso para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que no pasen ese tipo de situaciones. Yo creo que son situaciones muy lamentables, muy reprobables y pues bueno, que todas esas compañeras que levantaron la mano sepan que todo el fútbol femenil, que todas nosotras, Liga, Pumas, voy a hablar como Pumas, la verdad estamos con ellas y tienen el apoyo total de nosotros. Gracias a Dios yo nunca pasé por una situación similar. He estado con entrenadores que honestamente están llenos de valores y de respeto hacia la jugadora. No lo veían como que estaban entrenando a mujeres, lo veían como que estaban entrenando a seres humanos y como tal las trataban, ¿no? O sea, entonces yo creo que gracias a Dios he tenido la suerte
de ser tratada siempre con respeto, de que mis compañeras alrededor sean tratadas con respeto. Y pues bueno, te digo, es reprobable lo que hacen y siempre vamos a estar unidas en cuanto llegue a pasar una situación así. Continuamos, por favor, con Gabriel Ortiz de La Deportiva. Hola, Dinora, muy buenas tardes. Gabriel Ortiz para La Deportiva. Dos preguntas. La primera, ya han tenido la oportunidad de tener público en el estadio. ¿Cómo han sentido el apoyo de la afición en estos últimos partidos después de que, debido al COVID, se tuvo que retirar la afición del inmueble? Y la segunda, hemos visto que a lo largo de las semanas han estado publicando en sus redes sociales que Jerry Galindo las ha estado apoyando en el entrenamiento. ¿Nos puedes comentar al respecto y qué siente que una figura del club como él esté apoyándolas? Gracias. La verdad es que muy contentas. El tener siempre a la afición siempre es muy motivante. El salir y que te estén alentando, te estén echando porras, inclusive que el equipo contrario también esté por ahí, yo creo que es lo que le da el sabor a las gradas, ¿no? Y lo que nos motiva a nosotros como jugadoras. Entonces, estamos muy agradecidas con toda la gente que ha ido a apoyarnos y los esperamos este sábado para que estén ahí junto con nosotros, pues peleando por ese boleto que tanto queremos. En cuanto a lo de Jerry, la verdad es que nos sentimos muy contentas, muy afortunadas de que esté viniendo con nosotros. Ya son varias semanas, un día a la semana está viniendo con nosotras, y la verdad es que tenerlo ahí al lado, saber lo que significó para este club, saber lo importante que era para este club, que sigue siendo como tal porque sigue perteneciendo a la institución, pues eso es muy bonito para nosotras, ¿no? Que nos modifique el golpeo, que nos dé algunos consejos para que las cosas nos salgan mejor. La verdad es que es muy padre para nosotros, lo tomamos con mucho agrado y muy contentas, ¿no? de tenerlo al lado con nosotros cada semana. Siguiente pregunta, por favor. José Zubizarreta, de Podium Deportes. Muchas gracias, Dinora. Buen día, José Zubizarreta para Podium Deportes. Hablando un poquito de la recta final de torneo, se viene, vemos el calendario, tienen un partido, bueno, en 15 días contra Tigres, pero bueno, tiene Toluca, Mazatlán, etcétera. Para ti, ¿cuáles serían estas virtudes que tenga Pumas, o sea, en este sentido del torneo? ¿Cuáles son las virtudes que tiene Pumas para poder lograr la clasificación? ¿Cómo tú ves al equipo internamente, ahora sí, de tu punto de vista de jugadora, cómo tú lo ves para poder lograr esta clasificación? Gracias. Yo creo que la virtud más grande es el hambre que se tiene. El hambre de querer trascender, el hambre de querer hacer cosas diferentes. Por ahí se pueden o no se pueden dar las cosas, puedes jugar bien o puedes jugar mal. Sin embargo, la entrega, las ganas, la garra, yo creo que siempre ha existido. Es un equipo con muchísima hambre, es un equipo que trabaja, muy trabajador. Es un equipo muy humilde porque escuchamos, no creemos saber todo, al contrario, estamos deseosos de aprender como una esponjita, quedarnos con todo lo bueno, con todo lo que nuestro cuerpo técnico nos brinda. Y pues bueno, yo creo que es una de las virtudes, el hambre que tenemos y la manera en que trabajamos. Entonces, no hay otra más que seguir por ese camino y obviamente mejorar en aspectos técnicos de manera individual y de manera grupal, que nos hagan pues mejorar como equipo y seguir sumando, ¿no? Porque eso es lo más importante al final de cuentas. Y última pregunta, por favor, Miguel Torres de Campo Deportivo. Hola, Dinora, Miguel Torres de Campo Deportivo. Hola, una pregunta. Han jugado 6 partidos de local y han ganado 4. ¿Crees que el partido contra Toluca, que se juega en casa, va a ser primordial la localía para el resultado? Sí, creo que es fundamental el tener el apoyo de toda nuestra gente. Ojalá pueda ir la más gente posible, y si no, con la que haya, nosotros sabemos que están al 100 con nosotros apoyándonos. Entonces, sabemos que es una final. Sabemos que es una final, sabemos que tenemos que sacar ventaja de nuestra localía, del horario, que a veces la verdad es que también es difícil hasta para nosotros. Entonces, creo que va a ser un tema muy importante en el cual queremos sacar esa ventaja, pero sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que Toluca es un equipo que trabaja bien, es un equipo que lo viene haciendo bien también, que tiene las mismas ganas que nosotros. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, que gane el mejor, y que ese mejor ojalá seamos nosotros.
Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Dinara. Gracias.